Hoy hemos informado de la muerte de Julián Muñoz, lo sabéis. Al alcalde de Marbella lo vimos hace pocos días en una entrevista, pedir perdón por el daño que había hecho y verbalizando el miedo que le tenía a la muerte. Lloraba amargamente y admitía que se iría de la mejor forma posible, rodeado de la misma familia que en su momento repudió y así así ha sido esta madrugada una imagen que desde una perspectiva humana es lógico que pueda conmover ya que al fin y al cabo estábamos viendo de cerca la vulnerabilidad que todos ofrecemos cuando la vida nos pone a prueba lástima que algunos y algunas tengan que estar sometidos a este tipo de situaciones dramáticas para mostrar arrepentimiento o quizás su cara más humana. Al final será la historia la que juzgará la figura de Julián Muñoz. Pero es innegable que por mucha música dramática que ahora nos pongan y carruseles de imágenes suyas llorando pidiendo disculpas, el que fuera pareja de Isabel Pantoja durante seis años no hizo las cosas bien y pagó un precio alto por ello. Es a los familiares y amigos a los que les toca velar por él ahora y despedirle como cualquier ser humano merece ser despedido. Pero no podemos querer edulcorar a la opinión pública con la parte, solo la parte final de una historia que tiene capítulos sonrojantes de auténtica pornografía, sí lo repito, de auténtica pornografía de la corrupción. El caso Malaya. Fue una gota más, pero Julián Muñoz deja como herencia un sinfín de escándalos, tuvo hasta siete sentencias, de la Marbella más chapucera y torrentil, por lo de torrente, cuando él, eso sí, junto a muchos otros, hacían y deshacían como les daba la gana, riéndose incluso en la cara de los españoles y sin necesidad siquiera de disimulo. Solo un dato, de la época en la que Muñoz fue alcalde de Marbella, siguen sin aparecer 46 millones de euros, 46 millones de euros que se han volatizado. Insisto en que hay muchos culpables, pero sin duda Julián es uno de ellos, con capítulos más propios de Mortadelo y Felemón, como las recordadas bolsas de basura llenas de dinero, que de una democracia sana. Si no seguía a Julián Muñoz en la cárcel estos años, solo es por su delicado estado de salud. En esa cárcel donde Isabel Pantoja también le plantó, tras una relación en la que admitido por él, por cierto, perdió la cabeza, hasta el punto que marginó e humilló a su propia familia, mujer e hijas. Ellas le han perdonado, su familia le ha perdonado, así que yo no voy a ser... Eh, quien le juzgue en este aspecto. Hoy también hemos sabido que ha dejado como herencia una entrevista póstuma, hablaremos de ello, que se emitirá mañana en De Viernes, mañana miércoles, en De Viernes, donde, según el avance que hemos podido ver, quiere que se sepa un poco más de la verdad de Marbella. Quizás tarde, quizás tarde, hubiera sido más propicio dar la cara cuando estaba vivo y mucho antes. Eso sí, puede ser interesante ver qué nos quiere contar Julián de forma póstuma. Mira, cada uno tiene derecho a valorar este tipo de pérdidas humanas a su manera, faltaría más. Pero periodísticamente hablando, los medios tienen una responsabilidad que, aunque sea siempre con el respeto por una muerte reciente, no pasa o no debería pasar por blanquear o deformar ahora la figura de uno de los protagonistas de los grandes escándalos de corrupción de nuestro país. Para recordar, aunque sea, lo que jamás debe volver a pasar. Y de paso, enviar otro mensaje. Nuestros actos, nuestros actos, amigos y amigas, tienen y deben tener consecuencias. Y aunque siempre es triste tener que decir adiós a alguien, más triste es que durante años se temen en la cara mientras el resto de españoles tienen que cumplir religiosamente las reglas, agobiados en muchos casos por las recaudaciones de ayuntamientos como el ayuntamiento de, de Marbella. Si hay algo que sí que es democrático, nos guste más o menos, es, es la muerte. Por mucha impunidad que hayas tenido durante años, ella no te blanquea ni te da vidas extra. Descanse en paz, Julián Muñoz, y a poder ser que nadie siga tu ejemplo.